el cementerio municipal, cuyos terrenos fueron donados por el gobierno. Fue inaugurado el 18 de abril de 1894, reemplazando el antiguo que se ubicaba en los terrenos de la actual Plaza José de los Santos Mardones, siendo trasladados algunos de los restos al actual cementerio. En el año 1919 se construyeron los muros perimetrales y el pórtico de entrada, donado por la benefactora Sarah Brown, bajo la obra del ingeniero Fortunato Scuti. Las leyendas que giran en torno a un cementerio siempre son atractivas para los visitantes, pero el de nuestra ciudad guarda historias extrañas desde sus inicios. Las voces de la ciudad cuentan que cuando Sarah Brown donó los fondos para el pórtico del cementerio, puso como única condición que una vez que sus restos ingresaran a través de la puerta de la nave central, esta debería ser cerrada definitivamente. Lo cierto es que los historiadores no han podido confirmar este rumor, pero desde ese entonces aquella puerta no ha sido utilizada, cumpliéndose así el deseo de una de las mujeres más influyentes de la Patagonia. Otra atractiva curiosidad es el famoso indio desconocido. Los hechos están oscurecidos con la nebulosa del tiempo y no se sabe con certeza cuál es la verdadera historia de este personaje, que se convirtió en una figura venerada por cientos de fieles. La leyenda comienza en los años 30 y se relaciona con la muerte de un indígena en la isla Diego de Almagro. Las autoridades de la época quisieron darle santa sepultura al cuerpo y lo enterraron en una tumba donada por el administrador del cementerio. Curiosamente, 20 años después, comenzaron a aparecer velas alrededor del sepulcro y un par de monedas que se fue incrementando con el tiempo. Ya en el año 1968, el lugar estaba lleno de placas de agradecimiento por favores concebidos y Magdalena Versalovich recogía el dinero para donarlo a la Cruz Roja. Fue entonces cuando ella junto a otras personas gestionaron la creación de una tumba monumental con la figura de bronce del indio desconocido, creada por el escultor Edmundo Casanova y adorada por los aún fieles del indígena. El cementerio de Punta Arenas es uno de los atractivos de la ciudad que el visitante no puede perderse. A través de los nombres inscritos en las lápidas comprobará lo cosmopolita que fue esta ciudad en sus inicios y a través de las riquezas de sus mausoleos el esplendor que vivió. El ambiente es especialmente inspirador. Por ello, no es raro que varios escritores dediquen sus poemas al mismo cementerio municipal de Punta Arenas, visitado por todo aquel que visita nuestra ciudad. Nos sentimos orgullosos de este que es uno de los patrimonios a nivel nacional. Lamentablemente, hay personas en nuestra ciudad que no le dan el valor que se merece y se dedican a hacer daños en nichos y tumbas. Y en este último tiempo se han dedicado a hurtar figuras, velas, marcos de fotos, y flores de tumbas y nichos de niños, causando dolor y daño a cada familia que tiene un ser amado en este campo santo. Han sido varias las situaciones que en el último tiempo han afectado al cementerio municipal. En este campo santo existen más de 65.000 personas fallecidas, señala el administrador Alfredo Miranda, que se encuentra trabajando para darle seguridad a los familiares. Nosotros como funcionarios y quien les habla como administrador, está muy preocupado esta situación y ha tomado las cartas en el asunto y hemos tenido algunos resultados. Se sorprendió el otro día en situ a un señor robando elementos de niños. Los guardias lo redujeron y se llamó a Carabineros, se lo llevaron detenido. La verdad es que no sé el procedimiento que ha venido a continuación, pero se sorprendió a este hombre porque no nos olvidemos que han roto hartas sepulturas, sobre todo de niños. Han roto un par de vidrios, pero eso es algo que a mí me han contado. Yo la verdad que estoy un año en el cargo, pero me han contado que esto es producto de muchos años. Solamente que ahora se acrecentó un poco y también los guardias han estado totalmente atentos a cuidar el recinto. Y no nos olvidemos que hace poco, unas dos semanas atrás, se salvó la vida humana. Los guardias salvaron una vida humana que estaba colgada, una persona, o sea, que hizo suicidar y los guardias lo salvaron. En fin, ahora les puedo decir que en el día de hoy justamente ha llegado el jefe de informática, hemos tenido una reunión recientemente y estamos viendo la instalación de cámaras, que esperamos que a muy corto plazo, estamos viendo los lugares que se van a instalar, estamos instalando cámaras. Bueno, a ver, cuando uno habla de esto, yo siempre he dicho que la sociedad está enferma, de luego hay personas que están enfermas, la verdad es que no sé el diagnóstico, no soy médico,
Pero robar cosas de niños yo creo que no tiene ningún merecimiento de comentario. O sea, robar, pero figuritas, unas flores, incluso unas flores de cartón, que solamente tienen valor para los familiares. Y la verdad es que no sé el resultado policial de esto, en qué situación está este hombre, pero como digo, fue reducido y enviado a prisión. Si bien a fines del mes pasado solo contaban con 8 guardias, hoy y debido a todos los hechos que han afectado a la población magallánica, han aumentado la cantidad de guardias trabajando. Trabajando hoy en día 24 personas que señala el administrador serían más que suficientes. Los turnos de 6 guardias con turnos de 8 horas, el cual es personal externo que viene a dar una tranquilidad a los familiares de deudos en el campo santo de nuestra ciudad. El administrador del cementerio municipal señala que se está viendo con el jefe de informática los puntos en donde se instalarán en el más corto plazo las cámaras de vigilancia. Es la respuesta a los lamentables hechos que han sucedido en el último tiempo y que dice relación principalmente con el robo de algunas especies desde el interior del cementerio, lo que genera dolor e impotencia en los deudos, quienes ven con estupor como personas sin ningún tipo de respeto hurtan los elementos decorativos desde los nichos pese a las medidas de seguridad que han sido implementadas. Señala Alfredo Miranda que han recibido denuncias de parte de los vecinos de calle Angamos, que señalan haber visto a jóvenes ingresando después de salir al parecer de un clandestino, que señala estaría ubicado en Angamos esquina Lautaro Navarro, en donde hace tiempo atrás en dichas dependencias habría funcionado un jardín infantil. Y a su vez, un grupo de vecinos de la calle Angamo nos han hecho un reclamo respecto a que ellos sorprenden en la amanecida, sobre todo pasando jóvenes, sobre todo grupos grandes, por el lado de Angamo. Pero al parecer, en Angamo y con la tengo entendido con Lautaro Navarro, ¿vale?, habría un clandestino funcionando que yo creo que las autoridades policiales debían tomar atención en ese caso. Tendrían que ver. Nosotros hemos tomado todos los resguardos y la verdad que el último día ha estado todo tranquilo. Esto ya sucedió hace un par de días atrás y hemos solucionado algunos temas menores, pero no se olviden de que este es un radio muy grande. Son 66.000 de personas sepultadas, hay 6.800 nichos, y en fin, la verdad es que es muy grande. No veíamos el radio que es de Bilbao a Angamo y de Lautaro Navarro, por lo cual hacemos nosotros lo posible para mantenerlo en orden. El proyecto que busca ser un agente disuasivo contempla la instalación de cámaras de vigilancia con una central de monitoreo que permitirá alertar al personal de seguridad frente a la ocurrencia de algún delito, siendo a la vez un medio de prueba para perseguir las responsabilidades penales de quienes sean sorprendidos en algún delito. También señala el administrador que se está haciendo un catastro de las sepulturas que están abandonadas con las familias para que se acerquen a limpiar las tumbas. No nos olvidemos de nuestros seres que amamos tanto. Si bien no están presentes físicamente, nos acompañarán en nuestro pensamiento como una luz aun cuando pareciera que ya no están presentes a lo largo de nuestras vidas. Y será el ejemplo a seguir de nuestros hijos para con nosotros cuando dejemos esta tierra.